Estamos grabando, sí. Hola, chicas y chicos. Hoy os traemos unas compras de bazar. Ya que estoy comprando y lo estoy usando, antes de nada, vamos a usar. Así me lo quito de medio. A ver. Perdón. Esto es de ayer. He empezado a hacer amigurumi. Ay, ¿dónde está? Ah, está allá arriba. Y he hecho una agaponi, entre comillas. A ver, así ya voy quitando, mira. He comprado hilo negro. Y esto va, espérate. Esto. Ah, hilo negro del número 8. Y este es del 5, que es más gordito. Esto es para coser. Luego cogí este en blanco, en amarillo, naranja, verde. Estos tres son para una agaponi. Y esto es rojo, que es para hacer un corazón. Esto y esto le vi a una chica, es para hacer un balón. Entre comillas, si me sale, claro. A ver, vamos a quitar la lana, porque lana no sé si que compre más, porque estamos en ello. A ver, esta nada. A ver, tengo aquí una bolsa grande, va saliendo poco a poco. Esto era una lámina de imán de 40x60 y como veis está usada, porque estaba reparando las tablas de estampar del cuadro famoso del IKEA, pero que estuve ayer y supuestamente las chicas de aquí de Baracaldo nos han dicho que está descatalogado, que ya no hay más. Mira, ay, me falta otro que está metido. Cartón pluma, venían dos. Es el otro lo he usado para ver si puedo hacer una tabla de estampación. Está dentro, María. Ahí. Este cogí en blanco, en negro y en blanco. El negro está usado porque he estado haciendo pruebas esta mañana. A ver. A ver, seguimos. Aquí lo según lo vaya saliendo, chicas, porque está todo mezclado. Esto que no sé qué es para. Es un rotulador adhesivo con brillantina, para usar con la brillantina. Digamos como el embossy, pero para la brillantina. Lo vi ayer, digo, vamos a coger, para probar. Está sin abrir. A ver, ¿qué más hay por aquí? Aquí maderitas de MP. Te vienen 19, que ya no veo en ninguno. En ningún bazar de aquí de Baracaldo no veo. A ver, más. ¿Qué va saliendo por aquí? A ver, ¿qué va saliendo por aquí? Esto. Que está vivo. Este, de este. Mira, chicas. Cierres de bolso. De estos imantados. Estos son de 18 milímetros. Y me cogí dos. Y estos, que no veo, son de 14. Y me cogí otros dos. A ver. Aquí lo que va saliendo. A ver. Buah. Mirad. Láminas de imán. Cogí tres o cuatro. Una es con lo que he usado el cartón pluma. Que si me sale bien, os haré un tutorial. A ver qué más hay. Buah. Perdona, se me cae el pinganillo. A ver, velcros de estos adhesivos. Estos son, pone tamaño. No.
Digamos, el mediano y en pequeñito, el más pequeño que he encontrado. Cuatro de cada. A ver qué va saliendo por aquí, a ver. Buah. Estas perforadoras, que estas no son de bazar, esta es de una tienda física de Bilbao. Este es el tamaño grande, creo. Sí, era. Este es el mediano o el pequeño, yo creo que es pequeño porque son pequeñas las flores. Y esta, para hacer flores. A ver. A ver, ¿qué más hay? ¡Buah! ¿Qué hay? ¡Buah! Como te digo, está todo mezclado, chicas. Ah, vale. De la librería, una librería que había aquí, ya hay aquí todavía, que está hasta este último de mes, que la están quitando, tinta en color morado, que la usé con el sello mío que me mandaron. Esta es negra y en azul, las esponjillas. Además de las esponjillas, tenía también la señora tinta en rojo y tinta en azul. Y las cogimos. Que las iremos usando mi hija y yo. A ver. Mira, Kume. Siete de tableros y me regalaron dos. Para hacer las cajas, para organizarme las cositas. Esto lo dejo aquí. Bueno, ah, Kume, mira, vamos a quitar. Os enseño el Kume. Este era otro más grande. Este medirá 60 por 40, más o menos. O 70. Y otro un poco más pequeño. Que es de 40 por 40 o 50 por 50, no sé. A ver, esto. Llévate eso, María. Porque es lo que más gusta. A ver. Más. A lo que vamos saliendo de aquí. Ah. Espátulas de MP. A ver. A ver qué. Puntillas de flores. Me cogí medio metro para hacer unas cositas con un reto. Estas son blanquitas. Estas también. Estas para poderlas usar. Esto que viene en corazón, en forma de flores y estrella. ¿Son iguales? Sí. Ah, no, y este es otro motivo, otro modelo. La flor ha cambiado. Se viene en 3 metros, o sea que cada cacharro es de 1 metro. A ver, o más. A ver. Mira, vamos a quitar esto. Esto yo lo usaba. Son láminas transparentes para imprimir con la impresora, con la impresora de casa. Que con esto yo lo he usado para sacar. Mira, son así. Las plantillas cuadriculadas para hacer las tablas de estampación. Quedan así. Es que esta está plastificada también, chicas. Que iba a hacer una cosa y mi hija me la acaba de pasar.
La estoy aprovechando. Salió mal lo que quería y lo estoy aprovechando. Toma. A ver. ¿Qué más hay por aquí? A ver. ¿Pero cuánto tarda para llegar la casa que vamos a ver? Aquí. A ver. Esto. El práctico de encuadernar. El poli. El práctico de encuadernar. Y coge 5, pero nos falta una. A ver, ¿qué más hay? A ver. Es que aquí va saliendo, está todo ahí metido. Este es con este. ¿Cómo no? Brillis. En dorado y en plata. Estos son más pequeños. El tamaño mediano, digamos. Y este es, y estos que son más grandes. A ver. A ver, más. Esto no es. Esto no. Ay, perdona, chica, ay, que no llevo. Ay. Mira, un día que fui al Lidl, me encontré pintura acrílica brillante. Que venían 4 y su precio eran de 6 euros. Y lo tenía a un 30%. Y me cogí 2. Están sin usar. Mirad. Los colores. Ahí estáis escuchando a nuestros amigos de Norte Flamenco. Este gris. Y este verde. A ver. Ahí metidos. A ver, este. Que al final vamos a salir de la mesa. A ver, que ya se cae la bolsa, o sea que va quedando poco. A ver. De la librería. Estas 2 fundas. Me las regalan porque solo le quedaban 2. Son duras. Ah, sí, mira. A ver. Me voy a tener que meter dentro de la bolsa, chicas. A ver. Este era de aquí. A ver, que yo me entere. Este de aquí. O falta uno. No, me falta uno. Entonces. Entonces falta uno que está por la bolsa metido. Sí. Mira. Esto. Medias perlas en 3 tamaños. Este es el tipo marfil. Cogí una de cada. Y los mismos, pero en blanco. Cogí. A ver. Ya queda casi nada. Casi nada. ¿Eh? O me se los ha llevado mi hija. Yo. O me falta uno. Depende de qué. Ah, eso sí, eso lo puedo llevar. Estas esponjitas. En la misma tienda de donde cogimos las perforadoras en Bilbao, las cogimos. Y para terminar, en la librería cogimos papel crespo. No, deja. En verde este. Y este marfil.
espérate. Y esto ha sido todo, chicas. Así ya las puedo usar y lo puedo guardar. El próximo creo que va a ser de AliExpress, que estoy esperando que me lleguen unas cositas y os lo enseño. Si os ha gustado, darnos dedito arriba, comentar y suscribiros. Hasta la próxima, muchas gracias. Adiós, adiós. Nos despedimos de nosotras, las futboleras manitas y los de Norte Flamenco.